social, entretenimiento, cultura, deporte, actualidad, salud, personajes, todo en un solo canal. Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. Tele Zapatoca es su canal. El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. A partir de este momento inicia su programa Unidos por Zapatoca, el magazine de la administración municipal, con todos los proyectos, avances de obras, procesos que beneficiarán a nuestra localidad. Unidos por Zapatoca, bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al programa institucional de la administración municipal Unidos por Zapatoca. Hoy, como todos los miércoles, con toda la información de la administración municipal. Esta semana nos visitó el asesor del gobernador departamental. También tenemos información con relación a la educación. Alcalde, muy buenas noches y bienvenidos a este espacio Unidos por Zapatoca. Estamos en un nuevo programa Magazine Unidos por Zapatoca. Quiero presentarles un saludo a todos nuestros conciudadanos y agradecerles a Tele Zapatoca por seguir este proceso con la administración municipal para entregarle semana a semana toda la información pertinente a las diferentes actividades que realizamos o que vamos a realizar en este mes de abril. Hoy quiero destacar que el inicio de este trimestre y el mes de abril especialmente tiene que ver con la educación. Si algo importante es este proceso educativo, si algo importante también la parte ambiental y la parte ecoturística. Tres temas importantes que vamos a trabajar con los docentes del área rural, aunque la convocatoria ha sido en forma permanente para todas las instituciones educativas del municipio, contando con sus dos corregimientos. Tuvimos la oportunidad de trabajar con todos los directores rurales y con los docentes de las escuelas rurales. ¿Y en qué trabajamos? Primero, en fortalecer las vivencias ambientales y académicas de la comunidad educativa, que tanto beneficio ha dado al proceso educativo y especialmente a la parte ambiental, toda vez que nuestros niños, nuestras niñas, especialmente de esas zonas, tienen un gran conocimiento, han mejorado su capacidad para describir procesos, para incorporarse a estos procesos, a estas ya no campañas, sino políticas de desarrollo social en torno a lo ambiental y a lo educativo. Ver cómo sus competencias comunicativas en torno de facilitarle a la comunidad información de sus propias veredas se ha dado gracias al gran conocimiento y al trabajo de nuestros docentes. Ver cómo nosotros estamos con la información que tenemos, organizando el plan estratégico para la formulación del ecoturismo rural a partir de la visión del conocimiento que tienen las comunidades educativas rurales, aplicadas a todas las áreas del conocimiento y con impactos reales en la parte pedagógica, en la parte social y en la parte física, como debe ser una verdadera transformación del conocimiento para favorecer los recursos naturales y el medio ambiente. Eso ya lo estamos trabajando en forma ejemplar en Zapatoca, gracias a las comunidades educativas. Y tercero, estamos iniciando un programa de inducción para el bachillerato completo en las comunidades rurales, educativas rurales, como Palo Blanco, Las Puentes, aún San Javier, y vamos a iniciar los laboratorios didácticos socioambientales
que nos va a permitir ubicar la verdadera expectativa que se debe tener, la verdadera misión que debe tener la educación rural en el campo, para que la vocación que tenga la zona sea la misma en el proceso de preparación y en el proceso de tomar las competencias laborales específicas que van a ser de estos bachilleratos rurales algo realmente significativo para toda la comunidad y algo muy pertinente a las condiciones, características y necesidades de cada región. Eso es hacer educación con calidad. Por eso me alegra el acompañamiento que he tenido de los directores rurales, de todos los profesores de la parte rural, de los corregimientos y ahora de gran sector también de la comunidad urbana, pero en especial lo que estamos haciendo en este taller de capacitación en estas partes es formalizar todo lo que se viene y lograr que con el apoyo de la comunidad educativa dentro de los programas académicos podamos involucrar primero la dimensión socioambiental en todo el proceso educativo, generar programas pilotos que hagan parte del plan de desarrollo municipal y tercero, lograr vincularlos a proyectos que le puedan generar recursos para sacar adelante estos proyectos. En reunión que tuvimos con la Federación de Cafeteros, con la Corporación Autónoma de Santander, con miembros de ISAGEN, hemos solicitado que por favor haya unidad de criterios a la hora de hablar de lo ambiental y que era necesario ante la llegada a Zapatoca y a los pueblos vecinos como Betulia de las diferentes empresas que tienen que hacer un plan de compensación social y ambiental nos unificáramos y no usáramos las escuelas para las firmas o para ciertos eventos sino que fueran más bien las favorecidas y las líderes desde Zapatoca para toda la región de los programas sociales y ambientales que deben haber en los programas de que se están haciendo para la represa y para todos los proyectos que tiene la Corporación Autónoma de Santander. Por eso me complace también comunicar que el 9 de abril me aceptaron la invitación la Federación Nacional de Cafeteros, la Corporación Autónoma de Santander, ISAGEN, la Fundación Natura y un delegado de la Gobernación para sentarnos acá con nuestros docentes, los que están liderando el proceso piloto para Santander del Programa de Educación Ambiental y de otros proyectos, a mirar cómo todo el mundo le va a tributar a un gran programa que en realidad transforme y que en realidad garantice condiciones ambientales favorables para las futuras generaciones. Primero, lograr comprar los terrenos en la parte alta, que es lo que se está luchando, y esa es la prioridad. Y estoy invitando a los amigos de Betulia, al señor alcalde, para que la inversión que la CACS y que el plan de compensación de ISAGEN tiene para los municipios se ubique, se centralice en la compra de los terrenos que van a garantizar la fábrica de agua, el agua, la vida para toda la comunidad. El agua no llega por decreto, el agua no llega con groserías, el agua no llega con maldiciones, el agua llega mediante procesos muy bien diseñados, como lo estamos haciendo, para recuperar las zonas boscosas, para mantener las que hay y para que haya suficientes espacios para la conservación de este líquido tan preciado que es el líquido de la vida, que es el agua. Por eso vamos a estar trabajando sobre esto, sobre los programas de educación, los programas de reforestación. La orientación que debe haber en la educación a través de la zona rural y el pueblo también es garantizar calidad para las comunidades y calidad para los recursos naturales. Por eso, en este año, estamos
profundizando en buscar cuál va a ser en realidad la salida técnica que merecen las instituciones educativas. Pero hay que tener en cuenta que el hecho que se esté estudiando o trabajando en el campo no es que baje la calidad. Y una muestra muy clara que se tiene es la valoración que hace el Ministerio de Educación Nacional a través de las pruebas SABET sobre cómo van nuestras instituciones educativas en el país y cómo van en especial nuestras instituciones educativas en Zapatoca. Ese debate es el que se tiene que hacer buscando no señalar a educadores ni instituciones, sino buscando caminos, pistas para descubrir deficiencias y empezar a subirlas, empezar a superarlas y empezar a hacer los planes de mejoramiento que garanticen calidad de educativa para todas las regiones y para todas las personas en Zapatoca. Hoy hay un informe muy importante que nuestra directora rural, la profesora Teresa, tiene para la comunidad y es cómo fue evaluado el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje en los sectores rurales comparados con el sector urbano. No es una comparación para crear fricciones, sino para hacer el reconocimiento de la buena labor que nuestros profesores rurales hacen día a día para llevar el conocimiento y para entregarse en cómo lo hacen en su discipulado de transformar las regiones a través de la educación. Hoy, este testimonio de la profesora Teresa tiene que llamar la atención para que sepan los padres de familia que allá también, en sus zonas rurales, pueden educar con calidad a sus hijos y que allá estamos bregando para apoyar las iniciativas de tener bachillerato por lo menos en dos sitios de la zona rural de Zapatoca. Yo invito a la profesora Teresa, quien ha vivido y quien lidera junto con el profesor Alex también estos procesos de transformación y estos procesos de calidad educativa en lo básico, en lo ambiental, ahora en lo ecoturístico, posteriormente en lo de emprendimiento. La administración municipal, toda en una sola, está pendiente de este proceso y está a la orden de mejorar la calidad educativa, que es lo que en realidad transforma los pueblos. Muy bien, y como nos lo comentó el señor alcalde, nuestra siguiente invitada es la profesora Teresa, la directora del Centro Educativo Palo Blanco. Ella nos va a comentar acerca de cómo es ese proceso de aprendizaje y qué se espera si se sigue mejorando, si se sigue trabajando conjuntamente con la administración municipal. Agradezco la invitación que me hace el señor alcalde para participar en el programa. Estamos desarrollando el proyecto base. Nuestra inquietud principal es que todas las entidades que aportan, como la CAS, el Comité de Cafeteros, ISAGEN, Natura, trabajemos todos en una sola línea para que no terminemos desde cada escuela haciéndole tareas particulares a cada uno. Por eso la invitación para que nos unifiquemos los criterios y estemos trabajando todos en la misma dirección. También aprovecho la oportunidad para manifestar la inquietud que tenemos nosotros los docentes del sector rural por la necesidad que se presenta de ofrecer no solamente hasta grado noveno en nuestras instituciones educativas, sino hasta grado 10 y 11, ya que tenemos muchachos que terminan hasta noveno y quedan ahí sin poder terminar su básica secundaria. Por eso vamos a hacer un esfuerzo mancomunado con la alcaldía para mirar cómo desde la Secretaría de Educación nos apoyan en el proceso de apertura de estos grados y de garantizarle a los muchachos pues la calidad educativa que ellos merecen. Estamos trabajando en eso, en la calidad educativa, porque el sector rural, los docentes del sector rural apostamos a brindarle una educación de calidad a nuestros estudiantes. Por eso también en el día de hoy aprovechamos la oportunidad para presentarle a la comunidad educativa de la institución educativa Palo Blanco del municipio de Zapatoca el resultado de las pruebas SABET 2012 del grado tercero, quinto y noveno grado, para que miremos cuáles son nuestras falencias, cuáles son nuestras fortalezas y trabajemos en pro de mejorar cada día más.
Tengo un condensado de las pruebas Saber 2012 de grado tercero en el área de matemática y lenguaje. Vemos cómo nuestros estudiantes en el 2012 obtuvieron hay un 3-4 escalas de rango de valoración: insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado. En el área de lenguaje, nuestros estudiantes de tercero obtuvieron el 20% en insuficiente, 20% en mínimo, 40% en satisfactorio y el 20% en avanzado, lo que nos demuestra que el 60% de nuestros estudiantes están en nivel alto y tenemos que hacer acciones de mejoramiento para que ese 40% que nos quedaron en nivel bajo suban ese rendimiento académico. En el área de matemáticas de grado tercero, tenemos 0% estudiantes en el nivel insuficiente, 0% en mínimo, 25% en satisfactorio y 75% en nivel avanzado, lo que nos muestra que el 100% de nuestros estudiantes de grado tercero están en un nivel alto. Por lo tanto, vamos a seguir pues trabajando para que esos resultados se sigan manteniendo. Voy a explicar los resultados de las pruebas Saber 2012 del grado quinto en condensado. También tiene la misma escala de oración: avanzado, satisfactorio, mínimo, insuficiente. Tenemos en el 2000 en insuficiente, en el área de lenguaje, el 0% de estudiantes, el 11% en mínimo, satisfactorio el 44% y avanzado el 44%, lo que nos indica que el 88% de nuestros estudiantes de quinto grado tienen un nivel alto en el área de lenguaje. En el área de matemáticas tenemos el 0% de estudiantes en insuficiente, 22% en mínimo, 78% en satisfactorio y el 11% en avanzado, lo que nos demuestra que un 89% de nuestros estudiantes en el área de matemáticas está en nivel alto. En el área de naturales tenemos el 0% en insuficiente, el 11% en mínimo, el 78% en satisfactorio y el 11% en avanzado, lo que nos demuestra también que el 89% de nuestros estudiantes en lenguaje están en nivel alto. En el área de competencias ciudadanas tenemos el 0% en insuficiente, el 44% en mínimo, el 33% en satisfactorio y el 22% en avanzado. Lo que nos demuestra esto es que debemos hacer acciones para mejorar un poco en la parte mínima, porque los estudiantes alcanzan mínimos resultados ahí, un 44%, sin embargo el 56% es tan alto, pero eso nos indica que debemos trabajarle fuerte a esta área que obtuvo pues menor desempeño en cuanto a las áreas evaluadas en el grado quinto. En el área en el grado noveno voy a mostrar primero un comparativo de cómo nos fue en el año 2009, que se presentaron las pruebas Saber, y comparado con el año 2012. En el área de lenguaje en el 2009 teníamos un 36% de estudiantes con nivel bajo. Hemos mejorado, ya que en este año 2012, en las pruebas de Saber 2012, obtuvimos solamente un 11% en ese desempeño bajo, pasando de un nivel alto del 64% a un 88%. Es notorio el avance que han tenido nuestros estudiantes con respecto al 2009 en el área de lenguaje. En matemática teníamos los estudiantes con un 57% en nivel bajo en el 2009. Bajamos ese promedio a un 22%, lo que significa que nuestros estudiantes que estaban en ese promedio bajo subieron a un nivel alto. En el 2009 teníamos un 41% en alto y subimos a un 78%. Casi duplicamos el nivel de desempeño de los estudiantes. En ciencias naturales teníamos el nivel bajo en un 45%, en el 2012 lo bajamos a un 11%, en el nivel alto lo teníamos en un 41% y subimos esos estudiantes que estaban en 41% al 89% de nivel alto de desempeño en el área de ciencias. En competencias ciudadanas en el 2009 no fueron evaluadas y en el 2012 obtuvimos en el nivel bajo un 44% y un nivel alto del 56% de nuestros estudiantes. Esto nos demuestra que el rendimiento avanza en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales y debemos trabajar en plan de mejoramiento del área de competencias ciudadanas. En el resultado de las pruebas Saber 2012 del grado noveno
vemos cómo se obtuvo. En el 2009 no hubo prueba SAVER para el grado noveno en nuestra institución, ya que en ese año pues no teníamos estudiantes de ese grado. En este año 2012, que es la primera vez que se evalúa en la institución educativa Palo Blanco, los muchachos de noveno se obtuvieron los siguientes resultados. En el área de lenguaje, insuficiente el 0% de estudiantes, mínimo el 5%, satisfactorio el 69% y avanzado el 26%. Lo que demuestra que un 95% de nuestros estudiantes quedaron en nivel alto de desempeño. En el área de matemáticas, el 0% de estudiantes quedó con nota insuficiente, el 15% en mínimo, el 38% en satisfactorio y el 40% en avanzado, lo que nos indica que el 78% de nuestros estudiantes obtuvieron un nivel alto de desempeño en el área de matemáticas. En ciencias naturales tenemos el 0% de estudiantes insuficiente, el 11% en mínimo, el 26% en satisfactorio y el 63% en avanzado, lo que nos demuestra también que pues los estudiantes tuvieron buen desempeño en el área de ciencias naturales. Y en el área de competencias ciudadanas obtuvimos en un mínimo del 67%, también lo que nos indica que esta es una de las áreas que debemos fortalecer en el área, no solamente en quinto grado, sino también en noveno, ya que solamente el 33% de nuestros estudiantes obtuvieron el nivel alto de desempeño. El comparativo de noveno, no podemos hacer comparativo con respecto a 2009 porque no teníamos estudiantes, pero nos demuestra que en el lenguaje tenemos el 25% de estudiantes en bajo y el 75% en alto. En matemáticas el 25% en bajo y el 75% en alto. El 33% en bajo en ciencias naturales y el 67% de nuestros estudiantes en alto en esta área. Y en competencias ciudadanas 67% en bajo y el 33% en alto. Esto que nos lleva a concluir que el rendimiento en las áreas de lenguaje, matemática y ciencias naturales es alto en nuestra institución y se requiere hacer plan de mejoramiento para competencias ciudadanas. Estos resultados de estas pruebas SAVER son dados por el Ministerio de Educación Nacional, ya que toman criterios únicos para evaluar todas las instituciones, independientemente sean del sector urbano o sector rural, del sector oficial o del sector privado. Para nosotros es grato pues comunicarle a nuestra comunidad educativa los resultados, porque es el resultado del esfuerzo de los niños que van día a día a la escuela, el esfuerzo de los docentes que hacen su trabajo con ellos, y vale la pena aprovechar esta oportunidad para reconocer ese trabajo que hacen los docentes con los estudiantes y el apoyo que hacen los padres de familia con nuestros estudiantes. Invitamos a la vez a toda la comunidad a seguir confiando en nosotros como institución educativa para que día a día transformemos la cultura que se tiene, que la educación rural no tiene el mismo valor que el sector urbano. Le apostamos a que la educación rural sea de calidad y esto es un trabajo que lo hacemos mancomunadamente con todas las personas que integran nuestra comunidad. Muchas gracias. Y esta semana nos visitó el asesor de proyectos del gobernador de Santander, doctor Richard Aguilar, quien después de escuchar en la ciudad de Bucaramanga a nuestro alcalde Salvador Díaz Garzón, decidió enviar a nuestro municipio al doctor John Alexander Delgado. Y en compañía del señor alcalde, pues visitaron diferentes sitios en nuestro municipio, como es el Mirador, como fue la calle 20, algunas otras vías de nuestra localidad. Pues es un placer estar con ustedes, la verdad es que atendiendo la enorme motivación que tiene el señor alcalde por sacar adelante los proyectos de infraestructura y sociales, hemos asistido a conocer un poco la actividad que tiene el municipio, por supuesto a reconocer todos los aspectos turísticos que tan gratos han resultado para nosotros en esta visita y por supuesto contarles un poco cómo se han venido generando algunos desarrollos en relación con proyectos que tiene previsto el señor alcalde y el señor gobernador para el municipio de Zapatoca. Doctor Delgado, sin lugar a dudas uno de los temas más importantes y en el cual vamos a hacer énfasis en primer lugar son las vías. ¿Cuáles son los temas o las vías que usted en primer lugar le va a presentar a nuestro gobernador para que trabajemos acá conjuntamente con la administración municipal?
Bueno, hay varias cosas que como preámbulo se deben tener en cuenta en relación con el tema de inversiones en los municipios. Lo primero es que el departamento viene en un esfuerzo, haciendo un esfuerzo por tratar de recuperar la pérdida que ha tenido en relación con la inversión en regalías, que está cercana al billón de pesos en 4 años, lo que significa que la inversión que otrora se venía realizando en proyectos sociales y proyectos de infraestructura se ve menguada de una manera muy poderosa. Eso ha significado, desafortunadamente, unos rezagos en términos de inversión de vías secundarias. Sin embargo, el gobierno departamental se ha comprometido con dos aspectos muy relevantes para el desarrollo de Zapatoca. Uno tiene que ver con la vía que conecta San Vicente con Zapatoca, en donde el año pasado se hizo una inversión, una adicional al proyecto que ya venía en ejecución, se hizo una adicional por 1.070 millones de pesos. Adicionalmente se adicionó también a la interventoría. Para este 2013 está previsto una inversión cercana también a los 1.000 millones de pesos para ese mismo trayecto. Adicionalmente, por las emergencias recientes que se han presentado por los fenómenos de lluvia, hay una inversión de 120 millones de pesos prevista para el reforzamiento de unos puntos críticos a la altura del kilómetro 7 aproximadamente, 17, perdón, en donde pues se tienen prevista una inversión en muros de reforzamiento que le van a dar estabilidad y transitabilidad mucho más segura a este tramo. Y por otro lado, en términos de grandes vías, tenemos la vía que conecta el área metropolitana de Bucaramanga con Zapatoca, que cruza por supuesto por Girón, en donde en este momento estamos definiendo con el gobierno nacional cuál va a ser el mecanismo de financiación. El presidente de la República se ha comprometido en concesionar este tramo y estamos trabajando para definir finalmente cuál va a ser en ese sentido el aporte del gobierno nacional en términos de si se va a sacar adelante la concesión a través de la Agencia Nacional de Infraestructura o definitivamente vamos a ser nosotros los que vamos a realizar la inversión, inversión que por supuesto tendríamos que examinar la financiación vía recursos del crédito. Siempre se ha tenido una vía muy pendiente y es la calle 20, precisamente la que da el ingreso a nuestro municipio. Son promedio 3 cuadras que están en malas condiciones y pues a los visitantes da un mal aspecto de nuestra localidad. ¿Qué se le puede comentar a la comunidad de Zapatoca con relación a esta importante vía de acceso a nuestra localidad? Bueno, el alcalde ha estado visitando la gobernación tratando de presentar un paquete de inversiones en donde un componente importante ha sido el componente de mantenimiento de vías. Hemos tenido unas dificultades para aprobación de estas inversiones, teniendo en cuenta que jurídicamente la competencia en el arreglo de las vías corre por cuenta de los municipios. Sin embargo, el gobierno departamental entiende y reconoce la importancia de este tramo, que es un tramo de unos 300 a 400 metros aproximadamente. Estuvimos revisándolo con el señor alcalde y esperamos en el transcurso de la primera semana de abril tener una mesa de trabajo especial con la Secretaría de Infraestructura para determinar cómo pudiésemos viabilizar unos recursos que pudiesen financiar, ya sea a través de placahuellas, cementación, alguna capa asfáltica, algún mecanismo que pueda facilitar de una manera rápida la intervención en esta vía, que evidentemente, como usted lo menciona, es la cara amable de Zapatoca y que, por supuesto, estamos muy interesados en que sea esa primera puerta de entrada atractiva para el municipio y que debe estar, por supuesto, con un buen diseño y un buen terminado. Y con el siguiente tema llegamos al final del magazine Unidos por Zapatoca. Doctor Delgado, junto con el señor alcalde de Zapatoca, visitaron los sitios turísticos de nuestro municipio. Y un tema que sin lugar a dudas es muy importante para todos es el mirador. Allí estuvieron. Doctor Delgado, ¿qué nos puede comentar con relación a este importante aspecto de turismo en nuestro municipio? Pues la verdad les cuento que estamos absolutamente sorprendidos de la variedad de ambientes, la variedad de climas, la amabilidad de la gente del municipio de Zapatoca, y estamos absolutamente seguros que cualquier tipo de inversión que se haga en este componente turístico va a generar unos beneficios en términos de desarrollo económico y social enormes para Zapatoca y para el departamento. Hemos reconocido que Zapatoca se conecta con un anillo turístico muy importante de esta región y ya venimos adelantando con el asesor de megaproyectos de la Gobernación de Santander, con el doctor Carlos
Fernando Sánchez, un paquete en el que se incluye el estudio topográfico, los diseños y todos los planos arquitectónicos de este nuevo mirador, que permitiría tener una vista privilegiada sobre la zona de Zapatoca, sobre el municipio y por supuesto sobre toda la meseta de Los Santos, que pues por supuesto será un atractivo de una envergadura enorme para el municipio. ¿Qué se puede decir al respecto? Que ya nos ha notificado el doctor Carlos Fernando y el señor alcalde que tanto los estudios topográficos como los diseños están listos y que para efectos de financiación el Ministerio de Comercio y de Turismo está comprometido con la cofinanciación del proyecto. Es decir, que este proyecto ya con estudios, con diseños, que es lo primero que hay que tener para poder sacar adelante un proyecto, ya con este paquete de estudios, diseños y análisis topográficos, está en el Ministerio de Turismo y el Viceministro de Turismo, que pues por supuesto santandereano también, ha mostrado un enorme interés por sacar adelante y por supuesto el gobierno departamental, por eso nos hemos lanzado a financiar estudios y diseños y estamos seguros que en el lapso de este año podemos decirle a Zapatoca cuándo pudiese estar este gran megaproyecto terminado para incentivar por supuesto el turismo y el desarrollo del municipio. Muy bien, y de esta manera llegamos al final del magazine Unidos por Zapatoca. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. La invitación es para que el próximo miércoles nos encontremos a través del canal 3 de Tele Zapatoca y a través del internet nos puede seguir a través de www.telezapatoca.com. El próximo miércoles 6:30 de la tarde y el próximo sábado en repetición de Unidos por Zapatoca después del magazine cultural de Tele Zapatoca. Un resto de noche muy feliz. Unidos por Zapatoca, el magazine de la administración municipal, con todos los proyectos, avances de obras, procesos que beneficiarán a nuestra localidad. Unidos por Zapatoca. Social, entretenimiento, cultura, deporte, actualidad, salud, personajes, todo en un solo canal. Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. Tele Zapatoca es su canal.